Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Resplandeciente de alegría, amado Madre de los Cesares, vestido de gracia y de gloria, le cantamos lo Virgen María. Gozosa cuando a Dios concibes, cuando de arte das el fruto, cuando lo reces y lo pierdes, al Hijo que es la luz del mundo. Sangre primera de los mártires, en el dolor de tu martirio, tu corazón supo desfilar. O alma de cruces y delirios, Reina de gloria recurrente, Madre fecunda de la Iglesia, cuando las llamas del paralítico del mundo ardieron las tristezas, recuérdalas a nuestra vida para un rosario de azuceras, cantada María la alabanza, es Madre de De María nació Jesús, que es el Mesías.
Unidos a ti, Madre, bendecimos al Señor, que al morir nos puso como hijos bajo tu cuidado. Virgen María ha sido glorificada por encima de los coros de los ángeles y lleva una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles.
del libro de Isaías. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Para concedernos que libres de temor.
Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso, y por María Virgen han sido abiertas. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo. Infunde tu gracia en nosotros y concédenos por la intercesión de la Santísima Virgen María que podamos alcanzar por la virtud de la pasión y de la cruz de tu Hijo Jesucristo la gloria de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado su Dios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. En este día, recibimos con mucho gusto a los peregrinos de Acoiza y le pedimos al Señor que los siga bendiciendo abundantemente
en sus trabajos, en sus familias, en sus comunidades. Que el Señor los bendiga abundantemente. También recibimos con mucho gusto a la Fraternidad Iberoamericana y le pedimos al Señor que los siga bendiciendo a ustedes, que los llene de gracia y de bendiciones en este día en que celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente, la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos, y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
son en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Majestad y la gloria alaban sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes.
El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Sentados. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor, hemos escuchado en el Evangelio, expulsa el demonio. Los judíos se lo atribuyen al demonio. Y Jesús nos dice: todo reino dividido contra sí mismo viene a la ruina. Si el demonio está contra sí mismo, pues vendrá la ruina. Sin embargo, nos dice Jesús: si yo expulso el demonio, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios es la persona de Jesucristo nuestro Señor. Él es el Rey del universo. Jesucristo nuestro Señor viene precisamente para esto, para expulsar al demonio. Y precisamente ojalá que nosotros podamos decir con San Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O como dice San Pablo: estoy crucificado con Cristo. Es decir, siento como Cristo, pienso como Cristo, amo como Cristo, obro como Cristo. En una palabra, soy otro Cristo. Y precisamente una gran ayuda para nosotros es el rezo del Santo Rosario. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. En 1571 se lleva a cabo la batalla de Lepanto, en Lepanto, por la cual los cristianos vencen a los turcos. Se atribuye precisamente esta victoria al rezo del Santo Rosario. Nos dice el Papa San Pío V: la oración del Santo Rosario es una oración muy sencilla, que precisamente nos viene de la misma Biblia, Sagradas Escrituras. En estos días anteriores, Jesucristo nuestro Señor nos ha hablado acerca de la oración. ¿Se acuerdan? María y Marta. Oración y acción. Fe y caridad. Y cómo precisamente la oración es eficaz, nos lo dice Jesucristo nuestro Señor. Y nos enseña la mejor de las oraciones, el Padre nuestro, donde nos enseña que Dios es un Padre para todos nosotros, y todos nosotros somos sus hijos, todos los hombres y mujeres
son mis hermanos y hermanas, y como tales debemos tratarnos, como hijos que somos de Dios, como hermanos de todos los hombres. Esta oración del Padre Nuestro la han alabado muchísimo los santos padres, el Papa, los papas, diferentes papas, San Pío V, León XIII especialmente, y los papas actuales nos han dado ejemplo de esto en la oración. El resto del Santo Rosario tiene su origen en la Biblia. Nos habla precisamente, es como la síntesis de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. El Padre Nuestro nos lo enseña Jesucristo nuestro Señor. El Ave María es el saludo del ángel a María, el saludo de Isabel, la prima de María, y de la Iglesia. El Ave María está compuesta así. Y el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tiene su raíz precisamente cuando Jesús nos dice: vayan por todo el mundo y evangelicen a toda criatura, y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Gloria, que rezamos, es profundizar precisamente en estas palabras de Jesucristo nuestro Señor. Y tiene pues un origen bíblico, eclesial, esta oración del rezo del Santo Rosario. Y tiene también un sentido cristológico, porque la alabanza a María es alabanza a Cristo, y la alabanza a Cristo es la alabanza a la Santísima Trinidad. Por eso, pues, es cristocéntrica precisamente esta oración del Padre Nuestro. Pero también es eclesial, porque lo reza toda la Iglesia, y es para la salvación de toda la Iglesia, de todos los hombres. Vemos cómo precisamente el rezo del Santo Rosario es una gran evangelización. Nos evangeliza a todos. ¿Por qué? Vemos el contenido. Al mismo tiempo que rezamos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, meditamos en los misterios de Cristo Jesús, desde que nace, desde que es concebido, hasta el nacimiento de la Iglesia. Y también esa vivencia que tiene ahora la Iglesia a través de los siglos, con esos misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Luminosos. Recordemos que Dios es luz, y Jesús, la Iglesia, nos ilumina con su luz a través del Espíritu Santo en la Iglesia. Esta, en una etapa de la Iglesia, precisamente con San Pío V, pues atribuyen el resto del Santo Rosario, al resto del Santo Rosario le atribuyen la victoria de los cristianos sobre los turcos. Hermanos, también ahora necesitamos la paz en el mundo entero. La paz en el mundo entero. Pero no solamente esa paz, ausencia de guerras, sino necesitamos todavía una victoria más grande: la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el demonio, que es lo que rezamos precisamente en el Padre Nuestro, la victoria. Y en este tiempo en el cual estamos viviendo tanta injusticia,
tantos robos, tanta corrupción. Creo que la oración de la iglesia, toda la oración, pero hablando ahora del Santo Rosario, que no es toda la oración de la iglesia, es una oración sencilla que nos lleva a la liturgia, que nos debe llevar a la liturgia. Sin embargo, nos ayuda muchísimo. Quiero darles mi experiencia muy sencilla, muy sencilla. Como sacerdote me ha tocado visitar algunas familias. Me da gusto ver reunida toda la familia rezando el Santo Rosario. Los chiquitos, ¿verdad?, dormidos, pero ahí están. Otra experiencia también, me hicieron favor de invitarme a unos ejercicios espirituales. Casi todos eran obispos, menos dos, otro sacerdote y yo. Y me dio mucho gusto cómo estos señores obispos, por iniciativa personal, los veía yo en el corredor, en el patio, rezando el Santo Rosario. De veras, para mí fue una experiencia muy agradable ver a nuestros señores obispos rezar el Santo Rosario. Y tanta gente, y ahora, como les decía, los santos padres, ustedes lo han sabido, yo también, cómo rezan el Santo Rosario. Y aquí, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, precisamente se reza durante la semana el rezo del Santo Rosario para toda la gente. Ojalá que también nosotros podamos seguir con esta devoción a fin de que siempre Cristo sea alabado y bendecido. Guardemos un instante de silencio para que el Espíritu Santo nos siga hablando a cada uno de nosotros. Oremos. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Padre misericordioso. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Padre, es por nuestros hermanos peregrinos de Acolza. Oremos. Padre, es por nuestros hermanos peregrinos de la Fraternidad Interamericana, Iberoamericana. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la madre de tu Hijo, y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ah, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito, que nos hagamos dignos de sus promesas, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María bajo la advocación del Santo Rosario, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. De parte de la Santísima Virgen María de Guadalupe, del Cabildo de esta Basílica, queremos entregarles a ustedes que entreguen estas orquídeas a doña Manuela Carmela Castrillo, alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, para que ella la lleve a la Santísima Virgen bajo esta advocación hermosísima de Nuestra Señora del Pilar. Y le pedimos al Señor que siga bendiciendo a esta fraternidad tan importante que es la fraternidad iberoamericana. Que Dios nos siga bendiciendo abundantemente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
el martes.